¿Me ves, Magdiel? Sí, ya estamos en línea. Súper. Ya aquí esperando que se conecten algunos compañeros y bueno, pues les damos la más cordial bienvenida a todos los que se están conectando. Les agradecemos, le den compartir, nos dejen sus comentarios y bueno, pues vamos a iniciar este programa. Programa tan especial que tenemos esta noche. Hoy vamos a hablar sobre nuestras raíces, de lo que viene siendo la cultura en México, y vamos a ver también la voz de los abuelos a través de Edna Hernández. Y bueno, para darles un poco de contexto, ¿quién es Edna Hernández? Pues ella es una mujer afromexicana, artista, comunicadora, promotora cultural, con 32 años de trayectoria. Y bueno, ella es una mujer muy, muy especial que se ha dedicado al arte, a la cultura, que ha trabajado proyectos tan interesantes como El Muro, y bueno, ella es una conductora en Hacer Comunidad y celebra también el cuarto año de Nuestra Palabra, Nuestra Lengua por Radio Internet en un programa enfocado en pueblos originarios, pueblos indígenas y afrodescendientes. También la podemos seguir en la escena independiente con agrupaciones como La Caminera Música y Sangre Criolla, músicas afrodescendientes y del Caribe. Ella también es solista en proyectos colectivos, por ejemplo, en El Muro, tema por el derecho libre al tránsito del ser humano en el mundo, hablando de la migración, bajo la producción de Andrés Levín en Tribe Caribe el año pasado apenas, recientemente en el 2022. Sigue investigando y creando su última actividad de formación y es también una investigadora en el Laboratorio de Mujeres Afro en Escena. En octubre también presentó, del año pasado presentó este proyecto. Y bueno, muchas más presentaciones que ha hecho a finales del 2022 y principios del 2023 en Guadalajara, por ejemplo, con su equipo de coordinadoras a nivel internacional. Y bueno, mucho más que ella tiene por hablarnos y mostrarnos. Y bueno, junto con ella vamos a ir como desmenuzando este tema tan interesante y hasta cierto punto polémico sobre qué es esto de la tercera raíz que algunos mencionan muy recientemente. Y sobre todo, vamos a ver desde el aspecto cultural y de los derechos, porque justamente el día de hoy, nuestra Constitución de 1917 cumple, ¿verdad?, en la promulgación de esta misma Constitución mexicana un año más. Y cuando decimos un año más, nos hace reflexionar sobre justamente estos derechos que hemos adquirido como ciudadanos. Y justo vamos a hablar sobre los derechos que tiene la comunidad afrodescendiente en México. Pues por ahí ya tenemos algunos mensajes. Me da mucho gusto por ahí que ya se están conectando.
Gracias por comunicarse, por dejarnos sus mensajes. Y bueno, les estaremos leyendo. Gracias ahí a Esther Montalvo, Agustín Alcántara, dice por aquí. Y bueno, pues aquí León, Agustín León, ya por ahí ya están. Saludos. Y a mi querida y admirada Edna, les mando un gran abrazo. Muy bien, muchas gracias por sus saludos. A todos les invitamos a que le den compartir, que no se queden con esta belleza de tertulia que tendremos con Edna Hernández. Y sin más, pues vamos a darle la bienvenida a nuestra querida Edna. ¿Qué tal, Edna? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Magdiel. Me encuentro muy contenta por estar aquí. Bueno, efectivamente, yo me adscribo y me nombro como una mujer afroindígena mexicana. Y esto es porque, por un lado, vengo de una familia con distintas misturas, con distintos cruces de camino entre mis padres y mis abuelos, y pues tengo esas dos líneas de origen o de raíz presentes en mi vivir, como muchas otras personas. Yo nací en la Ciudad de México, yo no nací en los territorios ni de mi madre, ni de mi padre, ni de mis abuelos. Yo nací en la Ciudad de México, al sur de la ciudad, en Tizapán, San Ángel. Sin embargo, y eso es algo muy que quiero destacar y que causa mucha confusión y mucho revuelo, nuestras identidades culturales viven en nuestro lenguaje, en nuestra gastronomía, en nuestros ritos y rituales, en nuestra música, en nuestra medicina tradicional y, por supuesto, también, digo, englobando todo esto en nuestras filosofías de vida, en nuestro pensamiento. Cotidianas. Yo tengo por lo menos afincada en la Ciudad de México 25 años. Porque he sido muy viajera, Madiel. Pero... A ver, platícanos un poquito cómo llegas, porque al final de cuentas, pues aunque no eres exactamente de la comunidad de donde son tus padres, pues eres migrante, ¿no? También recuerdo justo que en un programa donde estuvimos a la inversa, donde te tocó entrevistarme a mí, justo me preguntabas que si yo era migrante. Y para mí es importante que nos comentes también esta parte tuya, porque muchas veces se creía que la comunidad afrodescendiente solamente estaba en el Pacífico o en las costas y no en el centro de nuestro país. Platícanos un poquito sobre esto, Edna. Pues mira, tal como te comento, mi familia tiene distintas raíces, ha tenido un caminar largo e interesante. Por un lado, mis abuelos son originarios de la región de San Luis de la Paz, Guanajuato, y mi familia, bueno, pues tiene vinculación con la comunidad chichimeca Jonás, que justo la migración va debilitando estos lazos de convivencia y va erosionando nuestra cultura, y también hay presencia afrodescendiente. En particular, mi abuelo materno nació en una hacienda llamada Ortega, también perteneciente al municipio de San Luis de la Paz. Actualmente ya es una ex hacienda, hubo distintos movimientos sociales del momento en el que nació mi abuelo a la fecha, y actualmente es una ex hacienda la que está ahí.
y hasta donde me quedé los últimos datos, pues se conformó un ejido y eran una comunidad organizada como ejido. Actualmente nadie de mi familia vive en Misión de Chichimecas, mi familia vive en otras latitudes, en otros lugares del estado de Guanajuato, de México y de Estados Unidos, somos una familia migrante, y mi mamá sí nació en el territorio. Yo soy migrante en primera generación por esta razón, por eso me describo así. Mi mamá llegó siendo una niña a la Ciudad de México, la trajeron mis abuelos, mi abuela y mi abuelo, y ella se quedó a vivir ya de manera permanente en la Ciudad de México junto con sus hermanos. Yo regresé al territorio con mi abuelo a los 4 años y medio de edad y eso me permitió empaparme de toda la cultura, los lugares, la geografía, el clima, las tradiciones, los sabores, los saberes de, pues justo de esta región de Guanajuato y convivir no solamente con comunidad chichimeca jonás o ESAR, que es realmente como se nombra desde dentro, sino también hay otras comunidades presentes, como la comunidad otomí o algunos otros pueblos que han pasado o que han tenido historias de desarrollo y de convivencia en esta región de Guanajuato. Pareciera un lugar desconocido o poco citado, en la vida cultural del país, pero es un lugar sumamente cosmopolita, donde siempre hay convivencia y tránsito de personas y la misma tradición chichimeca jonás, pues es nómada y seminómada. Entonces, yo no sé si a eso se deba, que soy curiosa y que me ha gustado no solamente caminar el territorio de mis ancestras y ancestros, sino también otras latitudes. Yo he sido una persona muy inquieta y empecé a trabajar muy jovencita con ONGs. A los 14 años estuve participando en alfabetización y talleres de distinto carácter cultural. Primero, el primer año en el estado de Chiapas, fue como mi primera incursión. Y después estuve en Songolipka, Veracruz, y después estuve en Nayarit, y después anduve por muchos lados. Entonces, ese trajín se terminó a los 21 años cuando volví a la Ciudad de México para quedarme. Entonces, ya tengo un buen ratito aquí en la Ciudad de México. Yo dije que venía tantito a dar la vuelta, a estudiar. Yo quería en ese tiempo estudiar para, como maestra normalista, o estudiar en Chapingo, se acababa de abrir la carrera de agroecología, y en ese momento mis sueños de adolescente o de mujer muy joven eran esos, pero bueno, he hecho otras cosas distintas a esas. Y permíteme tantito que te interrumpa, pero fíjate que tú dices que se acabó tu trajín, pero pues yo no estoy tan segura, porque ha sido, ahora sí que diversificando tu actividad artística, cultural, porque pues no solamente eres una cantautora, sino también eres una gestora cultural, eres una promotora de la artesanía mexicana, y bueno, has desarrollado varios proyectos como los que estábamos mencionando. Y creo que esta diversidad en las diferentes disciplinas artísticas te ha llevado a reconocer la cultura mucho más allá de lo que pudiera ser la música, ¿no? Sino el trasfondo y también tus propios orígenes a reconocer en la historia, en la investigación. Y ahorita que mencionabas, Nayarit, aquí tenemos a Raúl Méndez Lugo. Saludos desde Tepic, Nayarit. ¿Verdad? De la red de Comuseos Nayarit ONG. Bueno, aquí están saludando. Y gracias por esos comentarios. Cuéntanos un poquito, yo estaba, si nos pudieras aunar de lo que querías ahorita comentar
con este proyecto de La Voz de los Abuelos. Me gustaría que nos pudieras platicar justo en esta diversidad, porque ahí hablas en esta presentación de un poema que tú escribiste, pero que también involucraste a fotógrafos, a músicos, hablantes de la lengua prehispánica. Coméntanos un poquito también, si se puede, de eso. Pues mira, en realidad siempre estoy muy despierta de los sentidos y me impactan profundamente el pensamiento, la palabra, la creación de mucha gente a mi alrededor. Y Huber Matigua, que es un poeta y filósofo y profesor al que admiro mucho, de la montaña de Guerrero, el Esmepa o Tlapaneco, como dirían desde afuera, nombrando desde fuera, en un discurso que él dio cuando recibió un reconocimiento importante, me parece que fue cuando recibió el premio Sensontle, pero quizá tenga yo algún error, la memoria a veces falla. Dentro de su discurso habló de algo que ahora me está sucediendo, que es el cambio de generación. Él, en ese momento, él es joven, debe de andar en los 30 años, creo, considero yo. Sin embargo, ya tenía un pensamiento muy maduro y muy comprometido con su comunidad, con su cultura, y decía que era importante que fuéramos responsables. Bueno, no lo decía de esa manera, lo decía de una manera hermosa y profunda y poderosa. Y decía que fuéramos conscientes que nosotros en algún momento íbamos a tomar nuestro lugar en la sociedad y en el mundo, y que la voz de nuestros abuelos iba a hablar en nuestra boca. Y que eso era una responsabilidad tanto personal, familiar, comunitaria y, por supuesto, cultural, con respecto a nuestros orígenes, a nuestras raíces. Y eso para mí fue sumamente poderoso. Por muchos años, yo aprendí a comunicarme en español. Yo te podría decir que mi lengua materna es el español, pero mi pensamiento es chichimeca. Y ahora busco, como una enamorada o como una sedienta, esa voz, la voz de mis abuelos, el USA. Y tengo un gran aliado, una persona a la que quiero saludar en este momento con mucho cariño y con mucho respeto, que es Manuel Martínez López, que él es parte de la comunidad chichimeca Jonás. Él es lingüista por el INAH, estuvo en la Ciudad de México 10 años trabajando con distintas instituciones y textos de cultura ESAR actuales, monografías e información que me parece importante y rica que exista y que dé información fidedigna de la comunidad ESAR en México, de la comunidad chichimeca, están elaborados por él. Entonces, justo siguiendo mis pasos, buscando mi raíz y buscando ese también ser la voz de mis abuelos, es que hice este poema. Lo van a escuchar, pero en realidad dice así. Se los comparto ahora con mi voz y después lo escucharán con todo el trabajo de todos y de todas, y ya les contaré qué trabajo es. Y dice lo siguiente. En la ciudad cae líquida la luz del día. Visos púrpura descubren noche en nuestros ojos. Los abuelos dicen que caímos, estrellas silentes de la bóveda celeste. Nos sembramos en la tierra, ígnea germinación de diversos, de distantes. Los hombres del maíz desgranamos la mazorca del cosmos, y la tierra fértil
revive. En este tiempo, la lengua es nuestro territorio, nuestra casa, todo. ¡Bravo! Estoy muy emocionada. Porque lo que hago que es cantar es establecer historias con una melodía, con una rítmica. Y el programa que tengo desde hace 4 años de radio por internet, Nuestra Palabra, Nuestra Lengua, que es un proyecto actualmente propio, pero que eché a andar gracias a Marlon Berlanga y a Héctor Martínez Rojas, de quienes recibí distintas asesorías, tiene que ver con nuestra palabra y nuestra lengua. Nuestra palabra vale, somos una cultura oral, o hemos sido por mucho tiempo una cultura oral, los ESAR, y los afrodescendientes también, y yo soy esa mixtura, ese cruce de caminos de esas dos grandes culturas, o de esos dos grandes grupos culturales. Y recalco mucho la palabra afroindígena, porque parece que en México parece difícil pensar en estas mixturas. Y afroindígenas hay en muchos lugares. Efectivamente, algunas personas piensan que los afros están en las costas y que son los costeños, y que se comen las letras. Pero no solamente es esa una característica del costeño, que sí la es, y que puede ser, que sí la es o no la es, o cada región, cada comunidad, cada familia va a tener la oportunidad de reconocer cuál es su sentir afro, ¿no? Pero también está en muchas otras latitudes del país, porque hubo una gran, gran cantidad de personas que llegaron o que fueron traídas desde el África a México y América. Y uno de los puertos, o sea, había un puerto muy importante que era el puerto de Veracruz. El puerto de Acapulco era otro. Pero la Ciudad de México, en el centro donde está la Plaza de Santo Domingo, ahí hay una placa conmemorativa. Porque en la calle República de Argentina, o sea, en este lugar, en la Plaza de Santo Domingo, hay una placa conmemorativa porque ahí estaba la aduana y ahí comenzaba el Camino Real de Tierra Adentro. Y el Camino Real de Tierra Adentro abarca desde el centro de la Ciudad de México hasta Santa Fe, Nuevo México. Imagínate tú qué ruta tan larga. Sí, impresionante. Con cuántos caminos. Y todo ese camino de tierra adentro, ahí también hubo presencia afrodescendiente. ¿Qué te parece, Edna, si les damos a nuestros compañeros la oportunidad de ver este hermoso trabajo? Ya te escucharon en el poema escrito. Y bueno, vamos a presentarles también aquí, haciendo esta reacción en directo de este trabajo tan maravilloso, y que lo disfruten también nuestros compañeros. Gracias. La ciudad cae líquida la luz del día. Pisos púrpura descubren noche en nuestros ojos. Los abuelos dicen que caímos estrellas silentes de la otra celeste. Nos sembramos en las piedras, firme acumulación de diversos, de instantes, los hombres del sur, desde alados de la mazorca de la y la tierra de la palpita. En este tiempo, la lengua es nuestro territorio. Thank you.
madre no pasará. En la ciudad cae líquida la luz del día. Pisos púrpura descubren noches de nuestros ojos. Los abuelos dicen que caímos estrellas silentes de la bóveda celeste. Nos sembramos en la tierra, una germinación de diversos, de distantes. Los hombres del país desgranamos la mazorca del cosmos. Y la tierra revive, palpita. En este tiempo, la lengua, es nuestro territorio. Todos. ¡Qué hermoso! ¡Felicidades! Platícanos un poquito de esta fotografía, de los que participaron, de los músicos. ¿En dónde se grabó este poema? Bueno, primero que nada, déjame contarte que me invitaron a participar en un festival internacional del Caribe y de la oralidad, y una cosa muy maravillosa, y yo estaba muy contenta. Y yo tenía este poema, no es un poema nuevo, es un poema de tiempo, ya de un par de años, y me puse a trabajar muchísimo y le hablé a mis amistades. Chaxel Ra diseñó un hermoso cartel. Chaxel Ra es maya, y él, desde su cultura maya, si no estoy en un error,
por favor, Chac, si estoy equivocándome, corrígeme. Y él hizo un cartel para el poema. Las fotografías son de la exhacienda de Ortega, que ahora esas fotografías que aparecen son de lo que se llama la Casa de la Mujer Campesina en la exhacienda de Ortega. Y las hizo Ruy Guerrero, de quien él es un laudero y músico y investigador de un proyecto, tiene un proyecto con otros compañeros de él que se llama Martajados del Real, con Gabriela Freixas, con Juan Manuel Cervantes y con Antonio Ruiz, y ha trabajado con muchas comunidades acerca del canto a capela o polifonías del canto a capela. Es un trabajo muy interesante, pero también es fotógrafo. Es un hombre muy completo, hace muchas cosas también. Y entonces él hizo la fotografía. Hay un álbum específico que pueden consultar con él en su Facebook o en su Instagram, que justamente dice Ex Hacienda de Ortega, y ahí están todas las fotografías que hizo él ese día. Y bueno, yo quería que estuvieran, pues por obvias razones, ¿no? Porque ahí está, ahí nació mi mamá, no más por eso, en ese lugar. Y luego, todo el video lo articuló Joel Olmedo Garrido, el mariachi desconocido, que también es realizador audiovisual, además de ser un multiinstrumentista muy talentosísimo y muy disciplinado, y que es integrante de la Caminera y de Sangre Criolla. Bueno, en este tema de ser realizador audiovisual, bueno, él hizo la parte del video, y la música está hecha por Sigfrido Ocelopan, exprofeso para el poema. Ay. Y por supuesto, la voz y la, o sea, el texto en USA y la voz que se escucha, que además quisimos hacer ese juego de hombres y mujeres que se escuchaban las dos voces, es de Manuel Martínez López. ¡Qué hermoso! Entonces, un trabajo muy completo. Mucho. Que no llegó a presentarse porque aunque mandé la información, no la programaron. ¡Oh, qué pena! Y sí, por un lado es una pena, después participé con ese, pues, o participamos, porque no es participé, participamos. Nos fuimos, la voz de los abuelos se fue al Festival Flor, a la Alcaldía Iztapalapa. Ha aparecido en Totlacto Radio y también apareció en Azcapotzalco dentro de las actividades del 21 de febrero, que es el Día Internacional de las Lenguas Maternas. Ay, pues fabuloso. Y yo voy a invitar a todos los que nos están viendo y escuchando que le den compartir para que este programa de este trabajo, este video, también se pueda difundir. Y no solamente el video, sino todo el contexto, todo lo que nos está platicando Edna, y que le demos difusión, porque este es un valor agregado, el que tengamos la oportunidad de charlar con la autora y que nos platique un poquito de quiénes intervienen en esta obra artística maravillosa y que habla de nuestra historia, es de suma importancia y es un valor inmensurable que solamente podemos retribuirlo compartiendo, dándolo a conocer, que no se quede ahí guardado, que no importa que no lo hayan programado, aquí lo seguiremos difundiendo. Ese es el objetivo principal. Y permíteme, Edna, que te pase unos saludos, porque si no aquí me van a llover los sombrerazos porque no te paso los saludos. Y se nos han estado juntando. Por aquí tenemos saludos de la maestra Trilce Ovilla, una maestra en Derecho por la UNAM, maravillosa, una mujer sorora que trabaja
arduamente en todo lo que viene siendo los estudios, los derechos. Justamente yo creo que también nos puede aportar en este tema que estábamos viendo sobre los derechos afrodescendientes. También te manda saludos, Raúl, dice que también te manda saludos. La Crónica de Nayarit, que actualmente tiene un consejo directivo que coordina el maestro Miguel González Lomelí, educador, poeta, cronista, historiador, originario de Jala, Nayarit. Él te manda saludos a través de Raúl Méndez. Y bueno, también por aquí nos comparten María Esther, que qué hermosa trayectoria de mi invitada, dice. Que muchas felicidades, Edna, bravo. Ahí te mandan ahí tus porras, el grupo de fans. Ay. Y luego dice Ángeles Rodríguez, que qué maravilla escuchar la voz de las y los abuelos chichimecas. Gracias, muchas gracias. Es un placer escucharte y saludos de una zacatecana en Guatemala. ¿Qué tal? Bueno, pues también tenemos aquí de una compañera, Marta Cobos, dice saludos. Y bueno, es de allá desde Xochimilco y desde Villa del Carbón nos saluda Dulce Kitsé, que dice gracias por tan interesantes expositores, como es de costumbre, siempre presentando lo mejor. Claro que sí. Y Edna es aquí de Manos Creativas, una mujer entrañable a la que admiramos y respetamos mucho. Juan Pablo Zárate, un promotor, locutor. Bueno, dice buenas noches, saludos cordiales, dice. Bueno, saludos, lo que bueno que nos acompañas en esta noche y estás disfrutando. Y bueno, dice aquí, Juan Pablo comenta a Edna, muchas felicidades. También manda saludos José Luis Castro, nos dice muy buen trabajo. Claro que sí, extraordinario. Y bueno, también empresa La Vicet, que es una empresa de productos de frutos deshidratados. Felicidades, querida Edna, de parte de Roberto Alcaraz. Muy bien, qué bueno. Querido amigo Roberto Alcaraz, ya tiene una pandemia que no nos vemos, pero es entrañable. Y bueno, cada uno también. También el maestro Agustín León Alcántara, claro que sí. Y por supuesto, Juan Pablo Zárate. Bueno, pues a todos les damos un cordial saludo, les invitamos a que le den compartir y que sigan difundiendo este trabajo tan maravilloso que hace Edna. También dentro de lo que decíamos al inicio en la introducción sobre el trabajo que ha realizado, tenemos un trabajo que también ha realizado de manera internacional, hablando de la migración. Y bueno, nos gustaría también compartirlo con todos ustedes. Esto es El Muro, y bueno, ahorita nos dirá cómo se realizó este proyecto y cómo se involucró Edna en esta maravillosa obra artística. Y bueno, pues les ponemos El Muro. Una línea nos desvanece, una línea nos separa, lo que nos pertenece. Una línea de esperanza, una línea fortaleza, una línea de belleza, y otra de naturaleza. Una línea se lanzó el suelo y otra cuelga desde el cielo. Hay los seres divinos que nos muestran el camino. Una de sabiduría,
Nunca dejes parar caídas, nunca dejes que esa línea sea la que nos divida. Si el trazo de una línea da futuro, no la conviertas en muro, no la conviertas en muro. En una sola cosa estoy seguro, no la conviertas en muro, no la prohibas cruzar. Una línea movediza, a esa la llamamos brisa. En tu palma líneas fuertes van a revelar tu suerte. Una sabiduría, no puedes dejar caídas. Nunca dejes que esa línea sea la que nos divida. Suspensivos, todo cobra algún sentido, nada está en ningún lugar. Esta tierra mansa es nuestro nido, con los huesos destruidos, a quien se la va a muere el pan. Si el paso de una línea da futuro, no la conviertas en muro, no la conviertas en muro. Maravilloso, maravilloso. Me encanta esta mezcla que hicieron de las palabras claves de la canción, cruzar líneas, futuro, muro, ¿no? Las fueron mezclando con la fotografía. Y en esta parte incluso de cuando pusieron futuro, hasta sale una de las artistas embarazadas, ¿no? ¡Qué bonito! Cuéntanos un poco de cómo fue que te involucraste en este proyecto artístico de varias solistas que ahora sí que se apasionaron por el tema de la migración, de romper estas barreras, estas líneas, estos muros, ¿no? Que tanto han lastimado a nuestra comunidad. Cuéntanos un poquito de esto, Edna. Pues mira, de entrada estábamos en plena pandemia, ¿no? Este es un proyecto que se hizo durante la pandemia. Tuvo sus características específicas. Cada quien estaba en su país en distintas circunstancias. Y gracias a Leopoldo, un artista que radica en San Diego, pude conocer a Andrés Levin. Andrés Levin, o Levin, es un productor con mucha experiencia que trabaja muchos perfiles. Por un lado, gente como Miguel Bosé, Ana Torroja, Alex Sintek, ha trabajado con él. Es un reconocido, un productor muy reconocido. Él tuvo su propio proyecto que se llamó La Hierbabuena, una banda a la que yo admiraba y que yo seguía muchísimo. De gente afincada en Nueva York, pero del Caribe. Gente que
de Puerto Rico, de Cuba, de Miami, de Nueva York, de muchas latitudes de América, de Cuba, que me parecían, que hacían una música que me interesaba tanto. Y que bueno, yo era escucha de ese grupo. Y mira que después estuve enfrente de Andrés. Y Andrés es una persona maravillosa, con mucha experiencia. Entonces, ahí tengo un poema que se llama Mira Bien. Y este poema también es bilingüe. Y es justo esa parte que aparece al principio. La canción, el tema del muro no es mío. El tema del muro es de Andrés Levin y de Cecilia Brandt. Se estrenó en 2022 y bueno, mi participación es en los coros, pues ahí con todo este equipo de gente maravillosa. Y realmente lo que yo estoy diciendo es, mira bien, no existen lo uno sin lo otro. Mujeres y hombres con fuego en la memoria. Mira bien. Eso es lo que estoy diciendo en USA. Y por supuesto que quise ir y por supuesto que me interesó participar en este video por justo todas las palabras clave que tú encontraste, que es el chichimeca va a ir, el ESAR va a ir a donde tenga que ir. De hecho, adaptar el pensamiento, o no adaptar, más bien, hubo un momento en el que no pude hacer una traducción del tema, bueno, también... No era como, quería expresarme también artísticamente y me lo permitió Andrés, pero de entrada, pues estas palabras frontera, muro, muchas veces estas palabras, estos términos que son contemporáneos, no están pensadas desde la lengua. Entonces tenemos que encontrar otra manera de decir ese contenido. No es una traducción literal, pero el pensamiento va construyendo estas ideas de libertad. Lo que sí te puedo garantizar es que el idioma de los ESAR, el USA, es una palabra de libertad. Y desde ahí entonces es que participé, y el resto del trabajo pues lo hace cada una de las personas que están ahí. El propio Andrés está participando, es un colectivo, o fue un trabajo colectivo, pues muy grande, muy interesante. Ahí está de la gente muy, muy conocida, pues Andrea Echeverry de Aterciopelados, Ceci Bastida, Debbie Nova, pues por supuesto Andrés Levin, Claudia, yo dije Cecilia Brandt, perdóname, Claudia Brandt y Ceci Bastida, yo estaba mezclando dos nombres. Y también está otro creador que es Breakout and Crazy, y bueno, ahí estamos también Manuel Martínez López y yo, porque establecer contenidos desde la lengua me parece que es algo complejo. Me parece que es un compromiso que va más allá de ti y más allá de tener ganas, que se tiene que hacer con mucho esmero, con mucho cuidado, y que tenemos que estar muy sensibles a una especie de decantación del idioma que sucede. Hay palabras que son antiguas, muy antiguas, y hay palabras que son contemporáneas, dichas desde la lengua, para atender también, pues, todo lo que está pasando en cuanto a información, en cuanto a tecnología, en cuanto a temas de la actualidad. Y eso no es nada sencillo. Me gustaría que hubiera muchos Manueles. Yo misma a lo mejor quisiera ser como Manuel y ser tan esmerada, tan cuidadosa y tan sabedora de nuestra lengua para comunicar con mucha claridad desde el USA y desde el español las ideas que quiero compartir, los sentimientos, las filosofías que quiero compartir con ustedes o con la gente que me rodea. Pero créeme que lo que has hecho, yo creo que cada quien contribuye con su granito de arena,
desde, digamos, desde su perspectiva o su trinchera o su trabajo comunitario o artístico, podemos contribuir, ¿no? De alguna manera es importante este reconocimiento que hacemos a nuestras lenguas, a nuestros orígenes. Y justo como iniciábamos este programa con esto de la raíz, de la tercera raíz cultural en México, que es un tema a veces polémico, ¿no? Que no se que a lo mejor hablamos en número, pero no debemos de pensar en número como primero, segundo y tercero, ¿no? Y poniendo hasta abajo, sino simple y sencillamente en que somos tripartitas, ¿no? La cultura de nuestros orígenes no solamente viene siendo por sangre prehispánica, europea, sino también por sangre africana. ¿Qué nos puedes decir sobre este reconocimiento y estos derechos que tú ves que se han ido avanzando muy recientemente apenas en lo que viene siendo ya la Constitución, inclusive en estas fechas conmemorativas como el 24 de enero que recién pasamos, o a nivel internacional el 21 de agosto, ¿no? De la comunidad afrodescendiente. ¿Tú qué nos dices? Tú como heredera de esa hermosa herencia ancestral africana, ¿qué nos comentas sobre esto, Edna? Pues mira, me parece que justo hubo un momento en la vida del país que se habló de la tercera raíz, y habrá gente que todavía diga la raza negra, la raza india, la raza blanca. Se están suscitando muchísimos cambios. Hay nuevas narrativas, hay nuevas formas de nombrarnos, y eso me parece sumamente valioso. En 2019, fíjate nada más, a la vez me parece tan complejo pensar que sea hasta el año 2019 que se reconoce constitucionalmente que existen afromexicanos. Es un punto de partida, ya se reconoce, ya sabemos que hay afromexicanos, afromexicanas, afromexicanes, ¿no? Y 24 de enero es el Día Mundial de la Cultura Africana y Afrodescendiente. Y no necesariamente todas las personas que nos reconocemos afrodescendientes vamos a tener el fenotipo marcadísimo. Porque justamente nuestras historias son largas, nuestras historias tienen una variedad de matices. A mí me parece, ahorita estamos hablando de grupos, tres grupos culturales muy amplios, que son indígenas, europeos y africanos. Ahí estamos pasándole corte o mirando de sesgo la presencia de Asia y la presencia de otros pueblos de Oriente, o de otras culturas o de otras comunidades culturales que vienen de Oriente. Los años de 1900 a la fecha, cuando nosotros nos preguntamos por qué en México tenemos una práctica exacerbada del racismo, del clasismo, me parece que tenemos que revisitar cómo se funda este Estado-Nación. ¿Qué es lo que pasa con México hacia 1900, hacia 1920, hacia 1950, hacia 1970? Porque no es de gratis que sigamos pensando en la raza de bronce. ¿Que la raza de bronce cuál sería? Hay muchísimos matices, muchísimos puntos de cruce o de encuentro de las familias mexicanas. Algunas familias su vida contemporánea, esta generación inmediata, puede ser a lo mejor muy nítida entre indígenas, dos personas indígenas que se casaron en la misma comunidad, o dos personas
que sus ancestros llegaron de Europa o personas que llegaron. Pero en realidad tenemos un gran, gran tejido social que se ve muy golpeado, que se ve herido, que se ve irrespetado por ideas que se adaptaron y que se lanzaron desde el Estado-Nación o desde lo que era el principio de este Estado-Nación, que tienen que ver con un proyecto de blanqueamiento, porque sí, hacia 1900 se hablaba de raza pura y de la raza aria, y eso generó grandes problemas mundiales. Digo, recordemos las guerras mundiales, que no solo son económicas, que no solo generan geopolítica, sino que también estaban buscando un ser humano superior, un superhombre, una supermujer, ¿no? Y entonces estamos hablando, por ejemplo, de los términos regeneración racial, eugenesia en México, estamos hablando de la salud, de la educación, de los sistemas penitenciarios y de campañas de extinción, de aniquilamiento, no solo para las poblaciones indígenas o originarias, sino también para las poblaciones afrodescendientes. Y ahí sí nos vamos más atrás que 1900. Nos vamos a la colonia y a la conquista, donde existen declaraciones brutales de que los afrodescendientes no tienen alma. Y partiendo de ese punto, entonces los indígenas se la llevaron durísima, pero tenían alma. Pero entonces, ¿dónde quedaba la población afrodescendiente? La población afro. ¿No? Entonces, partamos de reconocer esa historia, porque si no reconocemos nuestros orígenes, si no investigamos en nuestras familias las realidades y las heredades, vamos a considerar en familias inmediatas, actuales, fantasías. Como que somos blancos, como que lo blanco es lo mejor, como seguir hablando de razas en un momento en el que ese tema ha quedado más que obsoleto, ¿no? Que ya no tendríamos que estar habitando ese tema. Y justo ahí vienen estas nuevas narrativas desde la misma comunidad afro, afrodescendiente, afrodiaspórica, afromexicana o afro en tránsito, está este sacudirse el término y decir, tercera raíz no, porque volvemos a generar un espacio de líneas de acción. ¿Cuál sería la primera raíz? ¿Cuál sería la segunda raíz? ¿Y cuál sería la tercera? Y desafortunadamente, tal como tú lo decías o lo mencionabas, históricamente se han atendido en ese orden las distintas identidades culturales. Pero en nuestra cabecita, y me parece que además, o sea, en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento, si tú categorizas como 1, 2, 3, vas a acomodar de derecha a izquierda, de arriba para abajo, de abajo para arriba, y vas a categorizar en un lugar a ese grupo cultural. Y eso es bastante complejo y bastante injusto. Sí, definitivamente, como tú lo mencionas, es un proceso que ha venido muy reciente, ¿no? En este reconocimiento. O sea, nos hemos tardado muchísimo tiempo en reconocer, porque hasta la misma educación que teníamos desde la SEP, desde los libros de primaria, secundaria, se habla justo de la herencia de dos razas básicamente, ¿no? O sea, se desconoce la comunidad africana, la comunidad oriental, o sea, no hay esta mezcla o estos orígenes que nos hacen pluriétnicos, multiculturales, ¿no? En nuestros orígenes, en nuestras raíces. Y muchas veces lo que no se nombra, no se visibiliza. Y lamentablemente esto apenas se acaba de reconocer en nuestra Constitución y apenas se acaba de visibilizar.
y muy dramático lo que tú comentabas, justo porque no se daba este reconocimiento como ser humano al africano, ¿no? Al decir que no tenían alma. Y si lo vemos también desde la comunidad indígena, pues también, o sea, ha sido un negar nuestros orígenes ancestrales, prehispánicos, nuestros orígenes multirraza, ¿no? O sea, de todos los orígenes que tenemos. Y pues justo es darle ese valor, reconocer de dónde venimos, porque esto que mencionas del racismo es muy, muy claro en nuestros días. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Perú? ¿Qué estaba sucediendo ahorita en Perú con estas matanzas que hubo? Algunas declaraciones decían que los policías golpearon o mataron a los que estaban haciendo la protesta, la manifestación, porque estaban hablando en una lengua que no entendían. O sea, desde ese punto no te entiendo y ya, te voy a atacar, te voy a disparar, te voy a matar. Recientemente, cuando regresamos a clases, tristemente sucedió un caso ahí con un adolescente de 14 años, Juan, en Querétaro, donde estaba sufriendo bullying y él no quería regresar a clases y no se supo la razón hasta que sus propios compañeros le habían prendido con alcohol a él desde su silla de la escuela. O sea, a esos puntos de racismo que tenemos porque no queremos reconocer nuestros orígenes y creemos falsamente que lo que nos han vendido a lo mejor en las telenovelas, ¿no? Ahorita me hace recordar a lo mejor alguna de las telenovelas sin mencionar y sin entrar en polémica con alguno de los artistas, pero hay muchas telenovelas donde se aspiraba, ¿no? De la mujer pobre, maltratada, ¿no? Que salía de su vecindario, se encontraba con un hombre guapo, ojos verdes, ojos azules, y esa era la felicidad, ¿no? Y me parece irónico que algunos niños o jóvenes, su petición sea, oye, que yo sea blanco, ¿no? Que yo sea con estas facciones, que rechacemos, ¿no? Ahí hay tantas anécdotas, tantas cosas donde parecieran chuscas, ¿no? De aquellos niños que son morenitos, que se llenan de talco, ¿no? Porque querer ser blancos o se llenan de harina. Y es triste, o sea, pareciera como un chiste, pero es triste el ver el trasfondo y la realidad en la que vivimos. Que queremos cambiar por ser más a un blanco, por querer ser una mejor clase, entre comillas, ¿no? Edna, ¿con qué nos dejarías? A mí el tiempo se nos ha ido volando y tengo por ahí varios mensajes y quiero también leerlos. También quiero escucharte en vivo si nos da tiempo de no sé si estás preparada para cantar en vivo, no sé. No estoy preparada, pero no estoy preparada, así como que de preparadísima, pero lo podemos hacer. A ver, ¿cómo quiero cerrar este programa? Sí. Les comento que estoy despierta, que estoy en lucidez, que estoy muy interesada en las nuevas narrativas. A mí sí me van a escuchar diciendo las, los, les. Y efectivamente alguien lo notó. El poema La Voz de los Abuelos lo puse así en general. Y cuando hice la participación en el muro, hablé de las y los. A través de una experiencia que tuve de trabajo para el Radical Sounds of Latin America en Berlín, justo también en la pandemia, me tocó también conocer y sensibilizarme al tema de ellas o de les, que la verdad es que fue muy conmovedor y muy profundo convivir
compañeras, compañeros que se declaran no binarios. Por ahí está circulando un meme que dice que el que se declara no binario está condenado al mundo a la dicotomía, hombre y mujer. No. La persona que se declara no binaria no está haciendo eso, porque eso ya existía previamente. Esa ruta de o blanco o negro, o hombre o mujer, esa la hemos tenido un largo tiempo, ¿no? Entonces, esta persona que dice, en mi caso me declaro, mi declaración es no binaria, pues justo está abriendo una posibilidad. Si esa posibilidad no es para mí o no es para el que está al lado mío, porque nosotros no requerimos desarrollar ese tema, yo considero que es válido. Pero si hay alguien que está levantando la mano y que está diciendo que está viviendo una circunstancia distinta a esa y que ese él o ese ella son una camisa de fuerza, considero que sí es importante escuchar. Sí es importante conocer cuál es la experiencia, que cómo ser humano nos va a compartir, ¿no? A las mujeres se les dijo locas por exigir el voto, por usar pantalones, se les apresó, se les apaleó, se les provocó la muerte, ¿no? Y por más cosas, por trabajar, por exigir derechos. Yo creo que, de verdad, Magdiel, tenemos que revisar nuestra historia como humanidad, porque no podemos seguir negándonos a ser sensibles a las personas que habitamos el mundo, a nuestras realidades que pueden ser tan diversas. Yo creo que es importante reconocer en la diversidad una potencia, un poder de ser más ricos como seres humanos en nuestra experiencia humana, ¿no? Y bueno, rapidísimo, les comento que en el Laboratorio de Mujeres Afro, yo no soy la coordinadora, ni es mi equipo de coordinación. A mí me invitaron como creativa, como mujer que crea, que canta, que hace cosas, a participar. Y esta experiencia, este laboratorio, con algunas compañeras que pudieron y tuvieron la posibilidad de presentar sus trabajos performativos, dancísticos, de video, de narrativa, otra vez narrativas actuales, estuvieron en Guadalajara en los últimos días del mes de enero, 24, 25 y 26, me parece, con unas actividades súper interesantes. Este laboratorio de mujeres afro sí puso en su convocatoria de México afroindígenas mexicanas, y por eso participé ahí. Aunque no es la única plataforma, me pareció sumamente importante que respetaran esto. Y en este laboratorio de mujeres afro, había mujeres del Perú, de Colombia, de Venezuela, mujeres que estaban en España, mujeres que estaban por todas partes del país, en Coahuila, en Baja California, en muchos lugares, contando su experiencia. Y son narrativas tan inmediatas, tan recientes, pero tan profundas, que hablamos de oralidad, de salud, de oficios, de cuidado, de creatividad, de arte. Y nos preguntábamos si toda esta fuerza nuestra era legítima. Y hoy te puedo decir, Mardiel, que claro que es legítima, porque eso somos. Somos mujeres afroindígenas, o mujeres, o hombres, o ellas, o les. Somos gente afroindígena, afrodescendiente, afrodiaspórica, y tal como hay un comentario maravilloso ahorita del público que está participando, efectivamente se nos enseñó que si nosotros reconocíamos nuestra africanía o nuestra heredad del África, estábamos declarando que habíamos o que proveníamos de familias esclavizadas. Dejemos de hacer la frase negro esclavo. Cualquier persona nace libre y la esclaviza otro. Y no la esclaviza porque sea negro, ni porque sea indígena, ni porque sea, la esclaviza por un ejercicio insano de poder de una persona sobre otra. Pero cuando nosotros alumbramos en este mundo, alumbramos en libertad. Somos libres. Y eso
tenemos que recordarlo siempre. Esa dignidad primigenia nadie nos la puede quitar. Entonces, nuestra voz y nuestra identidad es legítima. Eso me encanta de decir que pues da luz en libertad, ¿no? O sea, qué hermoso, o sea, desde que nacemos, de concebirnos como seres humanos, tal cual, sin estas diferencias. Fíjate que, si me permites, antes de dar el cierre al programa, que estas palabras que tú nos has dicho, pues, yo creo que calan y pues nos llevan a una reflexión más profunda. Y yo creo que tendremos que hacer otro programa para seguir hablando del tema, porque el tiempo se nos va volando. Pero mira, dice aquí Alfonso Molina, buenas noches, Magdiel. Ojalá que Edna pudiera cantar a capela. Oh, ya ves, el público se aclama. Bravo, bravo, excelente presentación del muro. Nancy Carvajal, también una artesana maravillosa en lana, manda saludos, originaria ella de Veracruz. Y bueno, también tenemos aquí Marta Cobos. Nos habían enseñado que si tenías sangre afro, era una vergüenza, porque entonces quería decir que venías de descendencia de esclavos, que es lo que tú comentabas hace un momentito, justamente. Así es. Y bueno, pues qué tragedia lo del Perú, ¿no? Definitivamente. Y en otros, ¿no? También en otras comunidades, en Brasil también lo hemos visto como está en contra de las comunidades indígenas, las matanzas. Marta dice, cuando pienso que nuestras venas, esa sangre caribeña, esa sangre caliente, es la que nos hace creadores de canciones y de música que toca el alma con esos ritmos. Muy bien, sí. Muy bonito. Bueno, por aquí tenemos algunos otros mensajes que son con emoticones y entonces no los podemos ver, pero bueno, tenemos saludos. Alicia Salinas desde Zacatecas. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí dice que se necesitan más programas, dice Marta, para enseñar sobre este tema. Claro que sí, yo creo que vamos a comprometer aquí a Edna que esté con nosotros en otros programas. Edna, ayúdanos a cerrar este programa como solo tú sabes hacerlo, con arte. Muy bien. Le 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 la. Yo quiero un gato, gatito en monte, un gato en monte para mí. Ay, para mí, no más para mí. Ay, ay, chiquitico, ay, pequeñito, amarillito para mí, no más para mí. Ay, ay, abuelita, ay, ay, negrita, ¿cómo será? Será para mí. Ay, 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 mi madre, ay, 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 mi madre, ¿dónde estará? Será para mí, será para mí. Oh, yo quiero un gato, gatito en monte, un gato en monte, ay, un gatito de monte para mí, ay, para mí. Ay, mi hijitica, ay, mi negrita, ¿cómo será? ¿Cómo será? Que me acurruque en su regazo, que se acurruque en mi rebozo, no más aquí, no más para mí. Yo quiero un gato en monte, gato, gatito, gatito en monte para mí, no más para mí. Así, eso queremos este año. Un gato en monte, nomás pa uno. Dice, bravo, buenas noches a toda la audiencia, Alfonso Molina, dice María Esther. Edna, maravillosa tu participación, Dios te bendiga. Bravo, dice Marta, como bueno, todo mundo desde ahí. Les invitamos a que sigan las redes sociales de Edna, también que busquen en YouTube esta misma canción de El Muro y la voz de los abuelos,
queremos compartir estos mensajes de unidad, de armonía, que se... Aviso, dinos. Déjenos preparar una versión para Facebook, desde Caribe en la Voz, desde Edna Hernández. Déjenme hablar con mis compañeros, con este equipo maravilloso, para que hagamos el lanzamiento desde nuestro canal. Porque les comento, bueno, yo les compartí el... ¡Ay, es un detrás de cámaras! Porque ese video que ustedes vieron es el que tiene Joel Olmedo, el realizador visual, ¿no? Exacto. Él es el realizador autónomo. El mariachi desconocido. El mariachi desconocido. Entonces, estamos entrando a su YouTube del mariachi desconocido. Bueno, que ahora ya lo conocieron, ya conocieron que ahí hay pura calidad. Pero, ¿qué les parece si les preparamos una versión especialmente para todo público que puedan consultar todo el tiempo para el 21 de febrero? Excelente. Bueno, ya es una promesa de ahí, para que podamos seguirlo desde tu canal. Y claro que sí. Tenerlo. Y no sé qué otro proyecto tengas a la puerta, aparte de este 21 de febrero, que se va a hacer este reestreno desde ahí. ¿Con quién sería? ¿Con Sangre Criolla o con La Caminera o con quién sería? Pues fíjense que estamos súper contentos este mes, ya es el segundo mes del año, esto es el mes de febrero. Quien me conozca muy de cerca sabe que mi año comienza el 2 de febrero, Día de la Candelaria. Así, uno es un poquito excéntrico luego. Bueno, pero tenemos muy pronto vamos a estar con Sangre Criolla. Esto podría ser el 11 o el 18 de febrero, con Cruz Mejía en el programa Quién Canta. Sangre Criolla es un proyecto de músicas afro en América y el Caribe, ¿no? Entonces está, pues, bien interesante, bien bonito. Y eso va a ser entrevista en Quién Canta. Yo les confirmo la fecha, con mucho gusto. O si no, sigan Sangre Criolla MX y ahí va a aparecer. Luego tenemos otra cosita más que es, bueno, no cosita. Tenemos un concierto el 22 con Sangre Criolla en la Casa de la Primera Imprenta de América, en el Centro Histórico, el Licenciado Primo de Verdad. Esto es un evento con la UAM. Y luego nos vamos al 25 de febrero con La Caminera en Raíces Centro Cultural. Ahí sí es comercialote porque tenemos un cover de 150 pesos, es presencial, el concierto empezará a las 20 horas. Acompáñenos, hay que llenar el lugar, ayúdenos a llenar el lugar, son 30 lugares. Así es que llamen, reserven y vayan para allá. Y yo les comento que voy a dar un taller de voz, de canto, de músicas populares, también en Raíces Centro Cultural, 15 y 18 de febrero. Y pues ahí estaremos. O sea que acérquense. Yo estoy como Edna Hernández. Mi fanpage es así, Edna Hernández. Estoy como Edna Hernández también en un perfil de Facebook. Y por supuesto estamos con La Caminera y con Sangre Criolla. Así es que acérquense a conocer nuestro trabajo. Hoy en la fanpage de La Caminera está sonando el tema El Tinacal, porque hoy también es el Día Internacional del Pulque. Perdóname, Constitución, pero también hoy es el Día del Pulquito. No, y también estamos promoviendo también que se ponga ahí dentro también de nuestra Constitución el día, ¿verdad?, del pulque. Así que, pues, hay que irlo reconociendo también, la bebida de los dioses. Claro que sí. Y nos vamos con el maestro Lino Hernández y la comunidad de cultura huasteca en México a la Plaza Tlaxcuaque el próximo fin de semana, 10, 11 y 12. De las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, música, gastronomía, artesanía. Ustedes saben que yo no soy representante de la cultura huasteca. He tenido el gusto de participar algunas ocasiones con repertorios de música huasteca. Ahí en la foto que aparece el cartel hoy, justo estoy con una jarana huasteca.
tradiciones que respeto mucho, de las que me siento orgullosa de haber incursionado y de participar, pero bueno, también seamos respetuosos, no pertenezco a la comunidad huasteca, mi origen es otro, pero he tenido la fortuna de que me inviten a participar en este magno evento de cultura huasteca en la Plaza Tlaxcuaque. Esta ocasión voy a ir a la Expoventa Artesanal y van a estar muchas otras personas con variedad de productos, talleres, espacio para lenguas originarias, la cultura Tenec, la cultura Náhuatl. Va a haber música, música en vivo, ballets, carnaval. ¡Vengan! La cultura la hacemos nosotras, nosotros. No digan, ¡ay, se va a poner bueno! Nosotros lo hacemos bueno. Súmense, vengan, hagan comunidad, porque vale la pena. Así es. Claro que sí. Y diles también de tu programa de en Totlatl Radio, diles qué días y a qué horas para que te puedan seguir también. Nuestra palabra, nuestra lengua, martes de 16 a 17 horas, Totlacto Radio y Pueblitos y Más transmiten vía Facebook y también vía canal de YouTube. Y por ahí se nos había filtrado, se nos había perdido un programa de Aricel Itzin que hicimos acerca de hablar Batsikop, que es el celtal de la región de los Altos de Chiapas. Y en ese programa hay de regalo una playera si se responden tres preguntas o unas preguntas que se hicieron allí. Es el segundo programa de Aricel Itzin, que es Hablemos Batsikop, y lo vamos a pegar, la verdad que desde hoy, pero lo pueden consultar desde mañana, para que vean el programa, y si ustedes son la primer persona que ponga ahí sus datos, van a obtener gratuitamente una playera maravillosa de este proyecto de preservación y activación de la lengua, también en otros contextos que no son la comunidad de la que proviene Aricel, sino en otras latitudes. Vénganse a conocer nuestra palabra, nuestra lengua y cada uno de los programas. Los van a poder encontrar en nuestra fanpage, @NPNLRadio. Y en vivo de 4 a 5 los días martes. Ahí también está una entrevista que hicimos con Magdiel Montalvo. Disfrútenla porque es muy, muy enriquecedora. Muchas gracias, Edna. Pues siguen los comentarios ahí rápidamente a todos que dicen que cantas hermoso, que muchas gracias, que el ritmo les hace pensar tantas cosas. Excelente voz, dice Salinas, Marta Cobos, Alfonso, María Esther. Bueno, esperamos que este video le den compartir, que eso nos ayuda a que vaya creciendo nuestra comunidad cultural y que se difunda el material de todas y todos los que participamos en promover el arte y la cultura mexicana. Pues yo me despido, Tlazocamaticmiac, que en lengua náhuatl significa muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo. Un beso, Edna, muchas gracias por estar con nosotros.